¿Por qué? Porque no hay la vigilancia de vida, como usted dice. Yo también me debo a todos con ellos, pero la solución es que venga la gobernadora. La gobernadora es pueblo. La gobernadora es pueblo. Sería necesario que se ponga una capa. En este momento, policía dialoga con moradores de la propicia 2 que mantienen cerrada la vía, exigiendo seguridad a causa de la muerte de su vecina, que recibió un impacto en la cabeza cuando iba a ser asaltada el 30 de abril. En el barrio La Propicia 2. No se olviden que estamos en pandemia y esto también ocasiona un problema. Entonces, a causa del robo, la señora cayó y se golpeó la cabeza. Estuvo en coma y falleció ayer. Están exigiendo justicia a sus moradores. Nosotros como policía siempre vamos a mantener un diálogo, al menos si estamos respaldando la acción de ellos y queremos mantener una reunión con todas las autoridades para dar solución a las peticiones de ellos. Esa es nuestra postura como policía. No queremos ningún tipo de enfrentamiento. Les estamos pidiendo solo que abran la vía porque esto maten, es roban, la droga, y de la pasea vía como sea, aquí nadie ve nada. Sancionado en el COIM y eso es lo que queremos evitar. Enfrentamientos, solo les estamos pidiendo que ellos pueden hacer su sentir, hacer llegar su sentir, pero sin cerrar la vía. ¿Cómo ha quitado el malestar de los moradores de aquí en la provincia? Como policía, ¿qué es lo que se va a tomar? Vamos a mantener una coordinación directa ya con ellos, vamos a hacer una reunión que vamos a mantener tanto autoridades, policías y los entes del barrio. ¿Qué es lo que se quiere los moradores? Es de que hasta a pocos metros de la policía no tiene debido. Esa es la intención de la reunión, ir corrigiendo tal vez errores y dar soluciones a las peticiones. Usted como perteneciente a la institución policial, ¿qué conoce? ¿La cámara de seguridad sirve o no? Esa es la idea. Estamos aquí con el jefe de... Como primera medida vamos a hacer ya talar ese árbol para que la cámara tenga funcionamiento y tenga el ángulo apropiado para que pueda captarme. ¿Ustedes como policía van a trabajar para dar con la paradero de estos delincuentes? Por supuesto, esa es nuestra obligación constitucional de trabajar para la ciudadanía y ante un delito actual. ¿Usted el nombre suyo? Teniente Coronel Danilo Barriga. De representación estoy actualmente como jefe de la custodia. Continúa la indignación en la propicia 2. Están el día de las madres, la muerte de una mujer. ¿Qué protección tenemos? Repito. Continúa cerrada la vía, así que tomar vías alternas. Los moradores no se van a mover de aquí hasta que les den planteamiento de verdadera seguridad. No se van a mover, no han llegado a acuerdo todavía. No hay ningún acuerdo. Aquí tiene que venir la señora gobernadora para que atienda a este pueblo sufrido. Aquí tiene que sufrir. Este pueblo necesita protección de la autoridad. A ver, que mande policías aquí, mande un patrullero con luces, donde el delincuente huye. ¿Qué es eso? Cuando el policía actuaba, que yo fui un policía, actuábamos y antes nos escondíamos para saber cogerlo donde ellos se escondían. Ahora le dicen luz verde al policía, escóndase que allá vamos. Esa es la luz que anda. Entonces, de aquí no nos vamos a mover hasta que no venga la gobernadora. Queremos a Cecilia. Por acá los moradores han puesto unas velas en memoria de su vecina, la señora Marta Barresueta. Este es el regalo que le dieron por el Día de la Madre, una vida que hemos perdido. Una hermana, una compañera, estamos enardecidos, tenemos rabia. Señorita, muy buenos días. Primeramente quisiera decir a las autoridades que no vaya a haber enfrentamiento entre pueblo. Porque nosotros somos pueblo y verdaderamente ellos también, los señores policías tienen familia. Y ellos son la comunidad de todos nosotros, de los de Veralén. Lo que queremos de aquí, la presencia de la señora gobernadora, que esté aquí en el lugar de los hechos, señora periodista. Gracias. Indignación existe por la pérdida de su vecina. Coméntenos anécdotas con su vecina. Bastante indignación acerca de la pérdida de nuestra vecina, porque verdaderamente a nosotros nos ha dolido porque ha sido una buena persona y no queremos que esos delincuentes de otros lados vengan a seguir destruyendo la propicia número 2. Gracias, señora periodista. Hace una semana fue asesinada.
Justo el Día de las Madres le arrebata. Justo el Día de las Madres nos arrebata a nuestra amiga, vecina, mujer profesional, viviendo 40 años en este barrio, una mujer que no le hacía daño a nadie. A nadie. Martita, una mujer que la queremos todos, y como mujer estamos aquí. Estamos representando nuestra indignación a través de las velas. Perfecto. Ese es el amor que nosotros sentimos por nuestra querida Marta y queremos justicia. Perfecto. Justicia. Ok, aquí los moradores se mantienen en su posición, no van a abrir la vía. Así que quienes vengan de la ciudad, pues tienen que tomar vías alternas. La vía del basurero o la vía de Codesa está abierta. La vía La Propicia está cerrada, ya tiene varias horas cerrada, así que no hay paso, no hay paso absolutamente. Esperando que la señora se recupere y se regale por la Déjeme ver su cartel.